Hola amigos, hoy día vamos a aprender a poner nuestros globos en la pared. Voy a enseñarle una técnica muy facilísima, o también para poder ponerlo en el techo. En este caso, lo único que vamos a necesitar es nuestra cinta de doble contacto y también nuestra cinta. Esto sí, les recomiendo que sea de una buena marca para que el globo se quede quietita en la pared y no se esté despegando. Y lo que vamos a necesitar son nuestros globitos. Bien, pueden ser nuestros globitos perlados. Estos son los globos perlados, son así de chiquitines, es el número 9. O nuestros globos cromados, en otros casos lo conocen como balón cromado, es el número 12. Y nuestro balón cromado, cuando lo inflamos, nos salen así de grandotes, muy bonito para nuestra decoración. Pero si queremos usar nuestros baloncitos pequeñitos, podrían ser estos globitos cromados, que son el número 9. Y lo único que vamos a hacer es sacar nuestra cinta de embalaje y poner por un ladito la cinta para poder ir pegando a la pared nuestros globitos. De igual forma vamos a colocar en el techo. Nuestra cinta de doble contacto sí nos va a servir para poder unir nuestros globos. Si deseamos, podemos unirlo de esta manera. Y ahí sí nos va a ser muy útil pegar con nuestra cinta de doble contacto. Este video así de cortito, espero que les haya gustado, sobre todo que les haya podido ayudar en mucho.